El antiguo convento de Santa María se ratifica como un gran centro cultural y a los espacios expositivos que ya existen y que se han ido abriendo en los últimos años se suma ahora una nueva sala permanente del artista Salvador Luna. El viernes se celebró la inauguración de la exposición que muestra la trayectoria y evolución del trabajo del ceramista a lo largo de sus más de 3 décadas de experiencia. Lo más importante de este momento es que es un sueño mío y un sueño mío que después de 15 años... se hace realidad, ¿no? Con mi marcha a Marbella para montar mi escuela de cerámica, el aula creativa Marbella, yo cedo unas piezas al pueblo para que se queden ya en Coín, y esas piezas, por una cosa o por otra, no terminan de montarse como a mí me hubiese gustado. Entonces hay un momento en el que yo decido retirar estas piezas al final de la legislatura anterior y restaurarlas y en un principio no saber qué hacer con ellas. Pero Maribel Urbaneja, que tiene mucha capacidad, pues me convence y me dice que va a buscarme un sitio, que tengo que volver a Coín. Y entonces yo, pues la verdad que prefería estar aquí que estar con mi obra en el taller. Y esta colección, lo bueno que tiene es que después de 15 años hay piezas que se han retirado y piezas que se han añadido. Y en concreto hoy he traído la última, que está calentita, está recién salida del horno, porque hace una semana que la ha sacado. Y yo digo, mis paisanos tienen que ver lo último que yo estoy haciendo también. Con la apertura de este nuevo espacio, Salvador Luna ha cumplido uno de sus sueños, contar con una sala permanente con su obra en su pueblo natal. Y lo ha hecho posible rodeado de multitud de amigos, familiares y vecinos que le arroparon en esta noche tan especial para el artista. Es una satisfacción enorme que después de 4 años de toda una legislatura de actividad, de vértigo, inaugurando exposiciones en las distintas salas expositivas del convento, como broche de oro, como final a toda esta legislatura, tengamos algo tan especial, una ocasión tan especial como es inaugurar esta noche la sala de Salvador Luna. Es un hombre tremendamente generoso, ya lo he dicho en varias ocasiones, sé que por sus amigos desde hace muchos años que así lo era, pero ha sido especialmente generoso también, no solo con sus amigos, sino con todo el pueblo de Coín. En la sala se exhibe una colección de piezas de cada una de las etapas de la fructífera e investigadora carrera en torno al barro de Salvador Luna, así como fotografías del artista. Y ahora mismo es como que me han hecho un regalo muy grande, ¿no? Que como que los Reyes Magos han llegado y me han dicho, toma, tú no querías una sala, pues ahí la tienes. Y encima esta sala la quiero compartir con todo el pueblo de Coín y quiero que la disfruten, y iremos haciendo lo que el pueblo quiera y yo qué sé, y espero que la juzguen como quieran ellos. Es mi obra y pueden disfrutarla y decir de ella lo que quieran. El ceramista resaltó su orgullo por volver a Coín y hacerlo para quedarse y agradeció la colaboración de la Fundación García Güera, que ha colaborado con el montaje de la sala, y la apuesta de la Concejalía de Cultura por este proyecto. Las piezas que regala a su pueblo natal, a su Coín querido, son una auténtica preciosidad y para nosotros pues es un orgullo poder recibirla en una sala que yo he quedado, creo que ha quedado muy coquetona, muy bonita. Yo creo que las piezas lucen muy bien y bueno, estamos tremendamente emocionados. Para mí especialmente es un acto muy emotivo y creo que también para el artista.